Delgado, señora Dionisia Mato, encargada de despacho del Colegio Nacional San Isidro Labrador, don Buenaventura Saldívar, don Aníbal Gutiérrez, jefe de la comisaría número 29 de nuestro distrito, colegas presentes, padres de familia, estudiantes, unidad educativa está de fiesta. Y hasta la misma naturaleza se asocia para dar el brillo deseado a este encuentro, donde estaremos dando la apertura oficial a la sala de informática de la escuela número 760 y Colegio Nacional San Isidro Labrador de nuestra querida localidad. Sin lugar a dudas, hoy podemos decir que el sueño de los estudiantes se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad gracias al trabajo mancomunado de todos, tanto del plantel directivo, docentes, de los mismos estudiantes, padres y madres de familia y de las autoridades distritales y departamentales. En tal sentido, permítanme aprovechar esta oportunidad para dar el agradecimiento en nombre de la comunidad educativa. En nombre de la comunidad educativa de nuestra institución, a la gobernación de Itapúa, en la persona del señor gobernador, por proveer a la institución de los equipos informáticos, 5 computadoras con todos sus accesorios. Un aporte muy importante para que se pueda enrejar las aberturas de la sala para dotar de seguridad a la misma. También quisiera aprovechar este momento también para agradecer al señor intendente por el aporte dado para que se pueda construir la gradería que tenemos a la vista. Muchas gracias, señor intendente. Compañeros y compañeras estudiantes, apreciados niños y niñas, jóvenes presentes, señoras y señores, con inmensa emoción y alegría me dirijo a ustedes, queridos presentes, en nombre de mis compañeros y compañeras estudiantes para expresar nuestros agradecimientos y gratitud por la concreción de este año, de este sueño largamente anhelado por todos nosotros, que es la de tener una sala de informática en nuestra institución. Sabemos que este logro no ha sido fácil y que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio tanto a las autoridades y a la comunidad educativa. Sin embargo, hoy ya estamos dando la apertura oficial a nuestra sala de informática, que será de singular importancia para aumentar nuestros conocimientos y ser mañana hombres y mujeres útiles a la patria. Un poco en desconocimiento de este aporte, por eso la consulta. Aprovechando la oportunidad, también quisiera manifestar que hemos recibido
un primer aporte de la gobernación desde que estuvo o desde que está entrando este actual gobernador, me refiero al señor David Fram, un aporte para la construcción, remodelación de una comisaría número 29 que está en el casco urbano. Aprovecho también la oportunidad para agradecer y un poco también reclamar. En 2 años que estoy, varias veces fueron las visitas mías a la gobernación para conversar con el anterior gobernador. 2 o 3 veces me permitieron entrar, no sé por qué. Yo simplemente voy y llevo pedido de mis conciudadanos, de muchas personas que están aquí presentes. Y rescato la presencia primero aquí del gobernador, como así también ese aporte que nosotros habíamos pedido el año pasado ya, gobernador Zapaitego Meares. Pero ya, aprovechando la oportunidad, con la redundancia, queremos entregar un lote importante de libros que hemos gestionado a través de la Secretaría de Cultura con el Ministerio de Educación. Son materiales y computadoras, ¿verdad?, que creo que van a ser de mucha utilidad para esta institución. Sea justo, pero lo único que nosotros tomamos como la dirección, no mirar el pasado. Miramos el presente y el futuro. Y realmente invito para tomar las mejores relaciones en gobierno distrital, gobierno departamental. Preciado amigo, colega o ex colega, podemos decir colega, por reiterado periodo, don Justo Flores, gran amigo, luchador de esta comunidad, de General Delgado y todo el sur. Intendente municipal, van a hacerlo así, soy una persona abierta, circunstancialmente para completar el periodo constitucional. Quiero salir por la puerta grande, así como he entrado. Y solicito la cooperación de toda la población, de las autoridades respectivas, en fin, todos. Venimos hoy realmente con un espíritu, sentido de trabajo, a dar la oportunidad que los chicos puedan superarse a través de la tecnología y decir que sí se puede. Realmente lo más grandioso que puede un padre de familia darle a su hijo es un título. Y quién más, lo que hoy se utiliza como la tecnología avanzada, la informática. Si bien no es grande, lo grande es el gesto del gobierno departamental. A través de su Secretaría de Educación, la doctora Erika Kufer, que va a llevar mi saludo a todos los docentes presentes, a todos los directores. Por eso no es fácil. Estar en la institución a veces es desgastador, pero no vamos a estimar esfuerzo dentro de los pedidos que se hayan o se harán de este municipio. Lo hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Hoy en le invito, intendente, vamos a ir a pasar y la disculpa el caso, a lo mejor falta de conocimiento del San Dionisio. Vamos a ir a dar un aporte interesante para estimular este proyecto de tambo, lechero, recesión de la leche y todo lo que se relaciona a ese gran proyecto. Comisario.